Hola, buenas, aquí es Julio y volvemos con otro capítulo más de Jurassic World Evolution. Chicos, tenemos un problema con el Ankylodocus este, ¿vale? Entonces, creo que lo mejor que podríamos hacer sería ir incubando, ir preparando el gen de otro, porque yo creo que la he liado aquí. La he liado aquí con este gen de comportamiento, socialización menos 3. Socialización menos 1. 0-1. Le hemos puesto 0-0. No se aguanta ni a sí mismo, gente. Exacto, ese es el problema. 2.700.000. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a vender, ¿vale? Tarea adicional. Vamos a dormir. Y lo vamos a vender. No podemos permitirnos empezar la misión así. Va a salir un error de que hemos fallado en la misión. La tendremos que reiniciar y lo que tú quieras. Pero, chicos, así no podemos, no podemos estar, ¿vale? Creo que es lógico. Y algo totalmente normal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues conseguir dinero. ¿Lo tenemos fácil? Todo lo contrario, chicos. Lo tenemos súper difícil. Y más ahora que no hay casi nada de nada. O sea, es que fijaos, no tenemos casi nada de expediciones que podamos ir a saquear, ¿vale? Es una movida muy gorda. Vale. A ver. Hay que recoger un activo. Cerrar parque. El parque no lo voy a cerrar, chicos. A ver, esto me lo está moviendo de un lado a otro. Eso no era mi plan, ¿vale? Si cancelamos esto, me dan 900.000. Me vale. ¿Cuánto me cuesta el otro? 3 millones. Vale, bueno, lo va a mover de un lado a otro porque soy así de guay. Vamos a cerrar esto. No habrá electricidad, me da igual. Me da exactamente igual. Vamos a cerrar esto. Tenemos que bajar gastos, chicos. Centro de expediciones, me parece muy bien. El de la UCA también me parece muy bien. Vamos a hacer esto. Solicitud recibida. Vamos a cerrar absolutamente, prácticamente todo, chicos. Porque no tiene sentido lo que estoy haciendo. Vale, en cuanto durmamos a este, cerramos el centro de la UCA. Y lo vamos a vender, ¿vale? Es que no se aguanta ni a sí mismo. Yo que sé cómo podemos hacer esto, chicos. Vamos a sacarlo aquí, vamos a esperar a que muera porque no tenga comida o algo así. Que lo tenemos muy complicado. Pero muy. Ahora mismo esto no lo puedo cerrar. Centro de expediciones cerrado. De fósiles también. Y ya está, chicos. Esto también lo podemos cerrar. No hay tormentas aquí, así que mientras no haya tormentas, todo cerrado, ¿vale? A disminuir gastos. Un dinosaurio, variedad escasa. Nada, chicos, es que eso es imposible. Tenemos que hacer que muera de alguna forma. Y es muy difícil porque no me deja venderlo porque es de una misión. Entonces lo único que se me ocurre ahora es esperar aquí. ¿Vale? Os voy a dejar aquí tranquilamente con el... Voy a hacer un corte y... Que muera, chicos, de hambre. Vale, chicos. Estoy cansado de esperar. Voy a reiniciar la isla. Sé que vamos a perder alguna cosa que otra que hemos gastado ahí al utilizar expediciones y tal. Y que ya no nos quedan casi expediciones. Pero es que estoy cansado, chicos, ya. Sinceramente, vamos a hacerlo tal y como viene la isla por defecto, ¿vale? No voy a complicar la vida. Porque es un...
se llame, ¿vale? Sospecho que están sucediendo cosas que desconozco. Cosas que deberían preocuparme. Menos mal que no me importa mucho. No obstante, te voy a pedir un favor, si no te importa. Si existe la posibilidad de que me devoren, te agradecería que me arrancaras de mi ignorancia antes de que me arranquen la cabeza, ¿vale? Vale, chicos. Vamos a comprar aquí cosas. Transmisión entrante, tenemos la misión del Dr. Wu. Ahora solo estamos tú. Empezamos. Crea un híbrido. Voy a tenemos hecha la investigación. Vale. Vamos a modificar el genoma. Creo que ya le habíamos quitado esto. Esto va bien. Como estaba previsto. Empecemos, ¿de acuerdo? Me saltaré las formalidades e iré al grano. Necesito que investigues un híbrido llamado Ankylodocus. Créalo y mételo en un cercado. Sin problema, Dr. Wu. Daremos el siguiente paso. No hay tiempo que perder. No hay problema. ¿Un nuevo híbrido? Que yo genial. Espero que el Dr. Wu nos dé acceso a estos bebés. Piensa en la visibilidad. Piensa en el dinero. Piensa en el dinero. Este es el progreso que esperaba. Vale, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a modificar un poquito tal y como lo habíamos planteado la vez anterior. Porque vamos a ir haciendo pues el centro de expediciones. Creo que es lo más importante ahora mismo. Vale. Y vamos a hacer... La estación de guardas puede esperar, la investigación también. Y como tenemos ya fósiles y UCA, yo creo que aquí no hay problema, ¿vale? Y esto ahora, en cuanto termine, pues avanzará ya con normalidad. Porque es que llevo aquí un ratazo, chicos, y me estoy aburriendo y digo, mira, van a ser todo problemas, chicos. No tenemos electricidad, así que... Como de momento no ha habido tormentas, no voy a ir criando lo justo, ¿eh? Vamos a ir ahí apurando. En cuanto termine de crearse esto, tiramos para adelante. No voy a crear doble valla ni nada. Como tenga que ser, será. Porque es que si no, chicos, gastamos mucha electricidad y aquí no hay sitio. ¿Vale? Vamos a tirar de herbívoros y cosas así extrañas. Y vamos a hacer las misiones del Dr. Wu y a ver qué es lo que nos depara esta isla. Porque yo creo que es una misión algo diferente. Hemos perdido ahí un par de capítulos prácticamente de la serie, pero, gente, es que ha sido así, o sea, así se ha dado la cosa. No he podido hacer, no puedo deciros otra cosa. En fin, Serafín, ¿qué es lo que hay? Vamos a ver si termina esto ya de una vez, por todas, porque es que madre mía también lo que tarda en construir. Esto de que no tenga también un botoncito para darle a rápido me fastidia bastante. Que tienes que estar esperando aquí a que esto termine porque a él le da la gana. Exacto. Vale, vamos a hacer producción mejorada 3, producción mejorada 2. Vamos a darle protección contra apagones. 1, 2 y 3, chicos. Ya le he liado ahí. Perfecto. Y esto pues me lo puedo vendimiar. Vale, esto ya se está haciendo. Perfecto. Después nos pedía un Brachiosaurus, ¿verdad? Pues tendríamos que hacer uno, pero necesitamos pasta. Así que podemos mandar una expedición. Por ejemplo, están viniendo expediciones. Podemos vender esto, esto, esto y esto. Medalla. Sí. Perfecto. Luego lo soltamos y ya está. No hay ningún problema. Por lo menos también que nos vaya dando dinero, ¿vale? Y ahora mismo pues hay que seguir mandando expediciones y todo eso. Trillosaurus, nuevo genoma completo, chicos. No sé qué más podemos hacer por aquí, la verdad, porque si no hacemos expediciones no vamos a ganar un duro. Ese es el problema. Ankylodocus. Nada, ahora sí que toca esperar un ratito, pero no mucho,
y ya conseguimos que salgan los dos bichos. Vamos a hacer un cortecito, ¿vale? Vale, chicos, ya está a punto de terminar el Ankylodocus. Están llegando expediciones. Tenemos 500.000 pavetes. ¿Vale? Tenemos varias expediciones, como decíamos, que ya se han completado. Y tenemos un pequeño, digamos, problema. Bueno, un problema pequeño. Tan pequeño no es. Tan pequeño no es porque el problema consiste en que necesitamos seguir investigando y tal, pero se nos complica el tema de la pasta, ¿eh? Nos lo complica bastante. Vale, este vendemos, extraemos y vendemos. Vale, ya tenemos 1.000.000. Con esto, por lo menos, ¿vale? Podemos ya soltar al Ankylodocus. ¿Dale caña? Perfecto, chicos, ya lo tenemos. Este me imagino que estará más sano, que no tendrá esos problemas que tenía el otro. Porque, madre mía, el dolor de cabeza que me ha dado, ¿eh? Llevo aquí jugando un montón. Y sin sentido, además. Vale, Brachiosaurus. A ver si termina de salir y nos da la siguiente misión, porque estábamos ahí adelantando un poco de trabajo. Vamos a ponerle el alimentador. ¿Vale? Un alimentador de estos altos. Arete. Buenos. ¿Qué pasa? ¿Estás cómodo o no? Dame tus estadísticas, por favor. Te proporcionaré una lista de dinosaurios que quiero que introduzcas en el mismo cercado que el Ankylodocus. Estos requisitos son muy específicos, así que síguelos al pie de la letra. Esto está muchísimo mejor, chicos. Stigmolo, 2. Brachiosaurus, 3. Venga, vamos a por otro Brachiosaurus, chicos. Cuesta demasiado, ¿por qué? Yo tenía antes dinero. ¿En qué momento me he quedado sin dinero, gente? Vale, ya tenemos beneficios, ¿eh? Ya no tenemos pérdidas gracias a este grandullón. Así que perfecto. Ya la isla, por lo menos, da beneficios. Tenemos que hacer Stigmologue y Chungingosaurus. Solo quiere uno, ¿no? Grupo social de 0 a 9. Chungingosaurus. Aislamiento 2. Porque por defecto, ¿qué dice? Que necesita 2. Perfecto. Este está perfecto así, ¿eh? 990.000. Vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo del Tiri. Este lo habíamos preparado para otra cosa, ¿eh? Venga, el Brachiosaurio. Aguantaremos. Si no, lo dormimos por ahí, ¿vale? Yo creo que el Brachiosaurio estaba a gusto el solo. Vale, perfecto. Necesitamos fósiles, chicos. Tema fósiles. Seguir aquí con nuestras cosas. Traer y vender. A ver. Vamos aquí. Venimos aquí. Necesito dinero, ¿no? ¡Egetasaurus! ¿Qué te pasa, Brachiosaurio? Estáis cómodos, ¿no? Y tú no necesitas más amigos ni nada. Con uno te vas apañando. Perfecto. ¿Y de beneficios por tal? Genial. Genial. A ver, tendremos que mejorar la situación. Stigmolo, tenemos que crear 2. Brachiosaurios, tenemos que crear alguno más. El Stigmolo. Stigmolo, ¿dónde está? Aquí. Es carete, ¿eh? Habría que ir primero a por los Brachiosaurus. Que son los que más dinero dan. ¿Vale? Y en principio ya tenemos beneficios por minuto. Así que ya podemos relajarnos un poco. Tenemos 100.000 por minuto. Está bien. No es la gran cosa, pero está bien.
dependemos todavía mucho de que vengan las expediciones, ¿vale? Porque necesitamos más dinero. Por cierto, no sé por qué esta valla está electrificada. No sé muy bien, pero bueno. Podemos ver si necesitan comida, ¿no? Igual montar un restaurante sería buena idea, nos ayudaría bastante. Parecillo. De comida rápida. No es lo... No creo yo que esté mal hacer esto. Tenemos bastante electricidad no utilizada, además. Vale. Soltamos, chicos. Se han quitado los efectos del juego, sin... Porque sí. Bueno, ya tenemos otro. ¿Veis? Han dejado de sonar los efectos de sonido. Extraemos ADN, extraemos ADN. Esto también para vender. Perfecto, a ver, ahí hemos sacado una pasta, ¿eh? Vaya... Vete para allá. Y no me quedan más sitios, ¿eh? Este es nuestro... Estos son nuestros últimos recursos, chicos. Necesitamos... Estos, chicos. Grupo social, 4 a 12. ¿Cuántos quiere? Dos. Grupo social, 4 a 12, chicos. Esto lo arreglo yo. He puesto el nulo a este, ¿verdad? Grupo social 4 a 12. Utilización de 1 a 9. Listo. Un estigmólogo por ahí. Y el otro en cuanto tenga dinero. Como está buggy el sonido. Vamos a vender aquí algún dino bocado más o algo así. Un poquito más caro, no pasa nada. Tema de comida y tal. ¿Qué os quejáis? Es comida y bebida. A ver, un aseo igual os haría falta. Pero también os digo que eso me cuesta mi dinero. Así que no te vengas arriba. A lo mejor te creo una tiendini de regalinis. Por aquí. Con eso tú ya te apañas. ¿Veis? Está bug el sonido. Chicos, no puedo hacer nada para remediarlo. Hay que crear otro estigmólogo igual. Cuesta 600. Pero bueno, como ahora no hay pérdidas, ¿veis? Voy ganando 146.000 por minuto. Porque tenemos varios dinosaurios guays. Y le tenemos que poner un alimentador, que si no se nos va a morir, ¿eh? Se lo ponemos por aquí también. Vamos a poner aquí. Perfecto. Ahí está. Venga, vendemos esto. Vendemos, extraer. Extraer es barato. Pero vender nos da mucha pasta, chicos. Y cuando veis que aparece un cacharro de esos de oro, es brutal, ¿eh? Vale, en principio ya podríamos incubar al otro. Stigmol, va a ser como sea, chicos. Es que no tengo mucha pasta. No me puedo poner ahora muy exquisito eligiendo qué tipo de dinosaurio y demás. Entonces vamos a esperar a que salgan por lo menos los dos estigmolo. Y tenemos que darnos prisa con los brachiosaurios. El estigmolo, según lo que habíamos hecho, era capaz de vivir solo, si no tampoco falta mucho para que llegue el otro. No me acuerdo. Qué rollo esto de que se haya bugueado el sonido, ¿eh? No se ha bugueado, solo se oye la música. Pero no se oyen los efectos de sonido. Es una mierda. Bueno. A ver, chicos. Terminamos esto ya. Yo creo que... Sí. Tú haz lo que quieras que no se te oye. A ver si no la hemos liado también. Pero bueno, si la hemos liado con este, es un dinosaurio que cuesta poco dinero, ¿vale? Socialización está perfecto. O sea, él solo también se las apaña, ¿eh? Está cómodo el tío. Nada más entrar, se ha puesto a comer, eso sí. La luz.
te pasa, hijo? ¿A que no tenéis agua? Es verdad, gente. Yo no les he puesto agua, se me ha olvidado, claro. Como hemos reiniciado este sitio. Hola, ya tenéis agüita. A ver si así ya se os pasa la bobada. Vamos a quitar un poquito de árbol. Este puede ser un buen sitio. Vale. Más cómodo. Vas buscando agua. Necesitas más bosque, ¿eh? ¡Ojo! Necesita más bosque, chicos. Yo creo que... ahí ya tiene bosque suficiente. Perfecto. Venga, siguiente dinosaurio que vamos a soltar. Otro estigmólogo de estos. ¿Están todos bien? Sí, bueno, a ver, buscando agua, pero este ya está bebiendo, ¿no? ¿Puedes beber ya o no? ¿Vas a beber agua o cómo va el tema? Ya que la tienes aquí, perfecto, chicos. Ya está bebiendo agua. Ya tienen agua todos, sin problema. Stigmoloch, Chunkinsaurus o como se llame. Y ya tenemos beneficios, así que yo creo que podemos estar contentos. Vale, vamos a mandar una expedición más. Porque necesitamos ahora dinero para conseguir los Brachiosaurus. Somos dos. Pero de momento va guay la cosa, ¿vale? En principio además tenemos la tienda de regalos, que estamos vendiendo también cosas, aunque sea una fiambrera. Podemos vender el bicho este y le sacamos un poquito más de pasta, ¿vale? Vale, tema baños, ya sabemos que los necesitáis. Pero es que tenéis que relajaros. ¿Qué queréis que os diga? En vez de dino bocados os puedo dar un dino plato. Es lo que puedo ofreceros. Vale. No sé, no les gusta igualmente, ¿no? Pero es lo que hay. Tampoco os voy a dar mucha opción a que os enredéis. Porque es que esta isla es súper pequeña y no nos da para mucho más. Chicos, yo creo que hemos solucionado bastante bien la situación, teniendo en cuenta que en el capítulo anterior la liada que teníamos de la isla era brutal. Ahora mismo, pues, con unas expediciones que hagamos y aún así esperando ya, la isla, veis, está dando beneficios. Tenemos 17.000 de gastos y 196.000 de beneficios. De hecho, creo que ahora sí que podríamos crear esto, ¿vale? Porque protegeríamos bastantes cositas. Por ejemplo, a ver, para mí, a lo mejor con proteger la estación eléctrica, ¿no? Sería bastante. Yo creo. Si ponemos aquí el cacharro este, es suficiente. Pienso yo, ¿eh? Ponemos un caminito de aquí a aquí. Otro así. Y listo, ¿vale? En principio eso. Ya habría conseguido todo. Nos quedan dos Brachiosaurus, para lo cual necesitamos mucho dinero, que no tenemos ahora mismo. Y los fósiles, chicos. Los fósiles aquí. Tenemos que seguir vendiendo. A ver, con esto a lo mejor sacamos otro... podemos incubar otro, ¿vale? Estoy seguro al 100%, pero... se puede intentar. La movida es esta, chicos. ¿Veis? Bueno, seguimos teniendo por aquí otro punto de expedición. Espero que no nos dejen colgados porque es súper importante esto, ¿vale? Esto es lo que va a hacer que podamos pasarnos todas las misiones rápido y no nos tiremos 3.000 años. A ver. Incubar Brachiosaurus. Está, que lo vea. Y lo dejamos ya incubándose para el próximo capítulo, ¿vale? Bueno, no, no tenemos dinero suficiente todavía, chicos. Vamos a poner otro patrón, por ejemplo ese. Pues nada, gente, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más.